El título de nuestra investigación es Impacto de la salud bucal en la calidad de vida de los adultos mayores de Montemorelos, Nuevo León. Nuestra línea de investigación es estilo de vida y los procesos de salud y enfermedad. Nuestros objetivos fueron evaluar la correlación de la calidad de vida respecto a la condición oral en las personas mayores. Para esta investigación empleamos el instrumento OHIP 14, que consta de 14 ítems, y este instrumento es válido, confiable, y asimismo este instrumento fue validado por el doctor Castrejón Pérez, catedrático de la UNAM. En nuestra investigación fueron estudiados 20 personas de la Clínica Dental Universitaria, 20 de la Comunidad del Toro y 20 del DIF, que nos da un total de 60 personas. 40 de ellos, que son de la Comunidad del Toro y del DIF, fueron beneficiados por las prótesis regaladas, totales y parciales, dependiendo de la necesidad de cada uno. En promedio, en cuanto a las edades, los pacientes del Toro, los pacientes femeninos se encontraban en la edad de 62 años, los pacientes masculinos en las edades de 69 años. En las edades de los pacientes de la Clínica Dental se encontraban las mujeres en la edad de 62 años y los pacientes masculinos en la edad de 65 años. Asimismo, 28 fueron mujeres y 12 hombres. En esta tabla podemos ver el impacto de la calidad de vida antes y después. Como podemos observar, tenían una calidad de vida baja de tener sus prótesis parciales totales, y después de haber entregado sus prótesis, mejoró mucho su calidad de vida. Este es un resultado estadístico. La prueba T, que fue de 9.11, que fue un valor muy alto. Asimismo, P, que es el significado, que es menor de 0.00. Asimismo, el valor de confianza de esta estadística es del 99%. Esto quiere decir que estadísticamente no puede haber error en esta estadística. Asimismo, la encuesta OHIP, hay una gran correlación con la calidad de vida, ya que en la segunda encuesta disminuyó alrededor de 19 puntos. División por sexo y lugar. Vemos que en la calidad de vida hubo una gran mejoría tanto en los pacientes de la CDU como en los pacientes de la Comunidad del Toro, siendo mayor el impacto en los pacientes de la CDU y siendo las mujeres teniendo una mejor calidad de vida. En conclusión de esta investigación es que el impacto, o sea, hay un impacto en la correlación de la calidad de vida y la salud oral de las personas, pero se vio más reflejado en la clínica privada. Asimismo, el impacto de la calidad de vida es mayor en las mujeres. Muchas gracias.